En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para cerrar dignamente los sagrados misterios, nos ponemos en la presencia del Señor y le reconocemos con toda humildad nuestra confesión de pecadores. Decimos todos juntos con súplica familiar: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a los tres hermanos que intercedan por mí, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Será la casa del Señor por largo tiempo.
En la segunda lectura escucharemos el fragmento de la primera carta a los Corintios, en la que Pablo nos ofrece el documento más antiguo sobre la consagración en la última cena. Y ayer y hoy forma parte de la oración que proclama el sacerdote durante la consagración. Escuchemos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí el Señor a mi vez de ser conducido. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entregó por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz con ustedes en la diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza. El que se sella con mi sangre. Hagan esto cada vez que vengan en mi bolería. Este cada vez que comemos este pan y le vamos a explicarlo, proclamemos la muerte de su mano hasta que